con el micrófono interno que tiene la cámara. Fíjense que el sonido que recogen no es malo, pero como es un micrófono interno, pues toda la parte que hay en el ambiente, tanto adelante de la cámara como atrás de ella, lo va a recoger el micrófono. Para que ustedes vean que es cierto que estoy grabando con esa cámara y con el micrófono interno, voy a hacer una pequeña grabación utilizando mi celular, donde vamos a mirar cómo coloqué la cámara y qué accesorios son los que tiene. Fíjense que en este momento le coloqué todos los accesorios que tiene la cámara, y entre más me la acerco a la cámara, pues el sonido mejora un poco más. Está conectado el micrófono este que tenemos aquí, que es de trompeta o es un micrófono direccional, pero fíjese que el plugin lo tengo desconectado, o sea que sí estamos grabando con los micrófonos que tiene. En este caso, recordemos que tiene un sonido estéreo y allá hay un micrófono y aquí hay otro. Entonces con eso pues podemos mirar que sí es cierto que estamos grabando con la cámara de la cual estamos haciendo la prueba. Ahora vamos a pasar a colocar algo muy interesante, que es ese micrófono que nosotros vimos que está encima de la cámara, que es el direccional, para mirar cómo cambia el sonido respectivo. Entonces voy a prenderlo en 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Le he conectado el micrófono, pero en menos 10 decibeles, por eso se escucha un poco más alejado el sonido. Entonces ahora se lo voy a cambiar para que lo miremos en 0 decibeles que tiene el micrófono. Entonces pasemos en 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Ahora estoy grabando con el micrófono externo, pero en 0 decibeles, en la configuración de los botones que nosotros vimos en los videos anteriores. Fíjense que el sonido mejoró un poco más y ya no se escucha como esas partes del entorno en el cual nosotros grabamos hace rato con el micrófono interno. Entonces, así quedaría en 0 decibeles. Ahora vamos a pasar a colocarlo en más 10 decibeles para que miren cómo mejora el sonido. En 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Y así es como graba con el sonido de más 10 decibeles. Recordemos que ¿qué es lo que hace el micrófono en sí? Él amplifica la onda de señal y por eso se nos va a escuchar un poco mejor. En todo caso, pues este tipo de micrófonos que son direccionales son buenos para grabar cuando tenemos la cámara cerca, pero si dado el caso tenemos que grabar con la cámara más o menos a unos 5 o 10 metros de la zona donde nosotros vamos a recoger el sonido, tenemos que comprarle un micrófono extra que también tenga pues el plugin de 3.5, y con esos pues podemos ya hacer una grabación, pues se lo vamos a instalar a la cámara. Normalmente nosotros compramos, para tener un mejor alcance del sonido de la cámara, un micrófono que son UHF, que son inalámbricos. Con eso se puede mejorar mucho más el sonido que nosotros tenemos en la cámara. Más adelante vamos a hacer un review de un micrófono inalámbrico que nosotros compramos, que se lo vamos a conectar a esta cámara para que vean cómo el sonido que ella capta es mucho mejor. Igualmente el video, fíjese que me funciona bien, o sea, sale con más calidad que los modelos anteriores de las cámaras que nosotros tenemos. Pero con eso pues ya quería terminar el video haciendo estas pruebas. La cámara en conclusión me parece muy buena para hacer este tipo de cosas, para grabar entrevistas, para grabar videos para un canal de YouTube o algo que nosotros tengamos familiares. Pero si ya lo que quieren es la cámara en sí para trabajar, o sea, para que ustedes vendan contenido o alguien o una empresa los contrate para grabar algún evento, pues no les va a servir esta cámara, porque esta cámara es para aficionados, más no es para profesionales. Entonces con eso pues les quería dejar todo el material, las tres partes que vimos, y pues vamos a ver si me alcanza el dinero para traerles otra cámara mucho mejor que esta, pero que ya sea pues un poco superior o alguna marca reconocida si se puede. En todo caso, no se les olvide suscribirse al canal y nos vemos en otro video. ¡Chao!